una vez que se asume la gestión, viendo los números, la situación económica del municipio y de las áreas, se plantea esta situación en el gobierno de la provincia de Córdoba, y desde el gobierno de la provincia de Córdoba dijeron que teníamos que presentar la ordenanza de emergencia económica. Después de varias reuniones con Cristian Suchero, el licenciado Cristian Suchero, que es el secretario de Hacienda, se decidió, el Ejecutivo decidió presentar la ordenanza de emergencia económica. No sé si la comunidad va a sentir incidencia. Lo que sí es buscar todas las formas necesarias y tomar todas las decisiones necesarias para que el municipio pueda seguir funcionando, los empleados puedan seguir cobrando los sueldos en tiempo y forma, y se pueda seguir haciendo obras. Entonces, como la situación económica está comprometida por los próximos meses, se necesita recurrir a un apoyo de la provincia para poder seguir trabajando de la forma que te dije, que todo se pueda ir cumpliendo. Nosotros lo dijimos en campaña, la decisión de esta gestión es no dejar a ningún trabajador sin trabajo, valga la redundancia. Posiblemente pueda haber reubicaciones, reestructuración en la planta de personal, pero la idea, y lo dijo el señor intendente también, es que no quede ningún trabajador sin su respectivo trabajo, y que los trabajadores cobren el sueldo como le corresponde. Si lo tienen que cobrar el cuarto día hábil, que lo cobren el cuarto día hábil, y si lo tienen que cobrar como otros municipios el último día del mes, que lo cobren el último día del mes. No es la idea, y te lo dejo para que tenga tranquilidad los trabajadores, de que algún trabajador quede sin trabajo, para nada. La idea de esta gestión es seguir dándole trabajo a la gente que ya está trabajando. Las deudas se van a pagar, por eso se pide ayuda a la provincia, para poder cumplir con todos los compromisos que tiene el municipio. O sea, que se quede tranquila la gente, que todo se va a pagar y los trabajadores no van a quedar sin trabajo. O sea, de lo primero que nos hicieron, vieron los números y dijeron que presentáramos la ordenanza para ver cómo seguíamos con todos los pasos siguientes a hacer. Ordenanza aprobada por mayoría, el bloque del oficialismo la aprobó y las minorías no la aprobó, no la acompañó. Bueno, próxima sesión, porque el otro punto importante era extender el periodo ordinario de sesiones. Es fundamental el tema de presupuesto, porque es como la línea a seguir para el 2020. Sí, el presupuesto es el que maneja, marca el funcionamiento del municipio. Ahí se habla de todo lo que se recauda y de los ingresos y de los egresos. La idea de prorrogar las sesiones para poder dar el tratamiento en las dos lecturas. En los próximos días se estaría tratando la tarifaria y a la brevedad también el presupuesto.